otras hierbas donde hablamos de software libre en general y de Ubuntu en particular. En esta ocasión, 21 de mayo del 2017, me acompañan unos Ubunteros de auténtico lujo. Francisco Javier Teruelo. Hola Javier. Hola, muy buenas. Muy buenas, bienvenido. Cuéntanos por favor un poco quién eres y de dónde viene tu pasión por Ubuntu. Mm, bueno, yo básicamente soy una. Por decirlo mal y pronto, un chusquero, un aficionado de trinchera que nunca le ha tenido miedo a la máquina, ni formación específica, ni otras cosas por el estilo. En su momento mmm, llevé la coordinación informática de un centro y teníamos Windows XP. No hay más preguntas. Básicamente vale, <laughs> se ofreció la oportunidad de cambiarnos a, un, a Linux dentro de un proyecto Linux, estoy hablando de los años 2000. Y no no hubo no hubo ninguna duda ninguna duda. Yo había hecho mis experimentos con una con un Mandrake había hecho mis experimentos con un eh, tombelecr. no recuerdo una distribución que funcionaba todo por consola bueno aquello que ya ya lo había medio tocado en su momento a partir de ahí pues bueno ahí estamos SuSE eh, algo de Fedora Ubuntu y ahí seguimos Últimamente un poco bastante, bastante eh, el arc, pero bueno, equilibrado, ambas cosas. Bueno, hay sitio para todo. <laughs> pues muchas gracias por estar aquí. Y también tenemos a Paco Morinero. Hola, Paco. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Nos cuentas un poco quién eres y por qué esa pasión por Ubuntu. Bueno, pues eh, me llamo Paco Molinero, eh, trabajo como responsable de sistemas en una empresa informática. Llegué a Ubuntu hace muchos, muchos, muchos años, después de intentarlo con Mandrake varias veces con un éxito relativamente escaso. Eh, ahí empecé a entender que si me estaban dando un sistema operativo libre y gratuito yo tenía que colaborar, así que empecé a traducir porque no soy desarrollador. Y bueno, pues con el tiempo me, me fui haciendo, digamos, un hueco en el trabajo. Ahora mismo, pues soy el responsable de coordinación del equipo de traducción de Ubuntu al español. Y fundamentalmente, esa es mi aportación. Bueno, colaboro en la Confor y en alguna cosita para, para ayudar en lo que pueda, que, que no es demasiado. Muy bien, muchísimas gracias por la introducción. Eh, y un servidor, Marcos Costales. Hoy vamos a charlar de dos temas muy candentes y controvertidos. Agarraros que vienen curvas. El primero, Ubuntu usa el escritorio Unity, esa barra lateral que vemos a mano izquierda. Es donde lanzamos los programas e interactuamos con el, con el PC, con el ordenador. Es su buque insignia que le da personalización. Pero hace un mes más o menos, Mark, el fundador de Ubuntu, soltaba la bomba. Ubuntu se distribuirá con la versión 3 de GNOME en lugar de Unity. Casi nada. En el primer episodio del podcast hablé un poco de lo que puede significar ese abandono. Pero hoy le vamos a dar una vuelta y vamos a hablar de qué implica ese paso a GNOME 3. Eh, por lo cual, mi primera pregunta, por favor, Javier: ¿Qué es GNOME? A ver, cuando hablamos de GNOME, es igual que hablemos de GNOME, de KDE, de. Tanto da. Estamos hablando de lo que es un entorno de escritorio. Hay un, es un concepto que los que trabajamos con Linux lo teóricamente lo tenemos bastante claro y con otros sistemas pues no es tan sencillo. El entorno de escritorio es un conjunto de programas de interacción del, de programas con el núcleo, de interacción de programas con la gráfica, así definido muy muy groseramente hablaríamos de ahí, es todo el conjunto entero, es decir, el hecho de tener un de trabajar en genome implica que vas que tienes ya acceso a una serie de programas, lo cual no excluye que tú puedas utilizar programas de otro entorno de, de escritorio. Cada programa no. tiene sus dependencias, sus bibliotecas, la suerte o la arquitectura que tenemos nosotros permite que tú puedas combinar cosas de uno y de otro. Eso sí, cuando hablas de un genoma, sabes que tienes todo un conjunto de software específico preparado para funcionar perfectamente ahí es la a partir de ahí tienes la diferencia entre lo que serían los manejadores es decir tiene tú puedes hacer funcionar un genoma con un compiz con un metacity metafit, con un unity con una serie de cosas depende de que quieras más efectos menos efectos más capacidad de máquina menos capacidad de máquina de forma muy 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 simplista no es una explicación técnica Vale, muchísimas gracias por la explicación. Eh, ¿Y qué opináis, compañeros, de este cambio tan brusco? Paco, eh, ¿qué te parece ese, esa migración a GNOME 3, que tiene fama de ser uno de los entornos de escritorio más sencillos que hay, pero yo, bueno, desde mi opinión, yo creo que la versión 3 no es tan sencilla, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué opinas de ese, en ese sentido? Bueno, yo creo que aquí hay dos, dos públicos, digamos, distintos, ¿no? Quienes... Estamos eh, utilizando ya Ubuntu desde hace, desde hace tiempo y los que podrían llegar nuevos. Para el que puede llegar nuevo, ¿qué más da? No? Digo, quiere decir que más da el, el entorno de escritorio con el que empiece, será con el que, con el que se muestre contento al trabajar o no, en función de que le haya gustado su usabilidad o, o su estética, su look and feel. Para los que estamos acostumbrados a un escritorio, en este caso, estábamos ahora acostumbrados a Unity bueno pues va a suponer un cambio radical bueno si llevas mucho tiempo ya, ya utilizamos Genome en algún otro momento a lo mejor has pasado por KDE depende de la experiencia de cada usuario yo digamos para los que estábamos ya metidos en un entorno en un entorno gráfico a mí me parece que el cambio radical es innecesario pero es una opinión digamos muy conservadora no Es decir eh, Dar estos bandazos que da Canonical, de ahora decido que todo va a ir por aquí, pero pasado mañana decido que todo va a ir por allí, pues realmente despista al usuario, ¿no? No ayuda, porque en, en, yo creo que una de las partes más importantes que tiene un sistema operativo es que el usuario tenga una experiencia de facilidad a la hora de trabajar. Y eso se consigue con la repetición de movimientos, con que las cosas estén en un cierto sitio y se encuentren de una cierta manera. Si yo me he acostumbrado a utilizar el DAS y a buscar ciertas cosas allí, pues ahora tendré que acostumbrarme a otra cosa distinta que estará en otra parte de la pantalla, etcétera, etcétera. ¿no? E yo creo que Ubuntu ha tenido ese, ese problema ¿no? de... De, de no tener una estabilidad gráfica que le permita al usuario que lo llevo utilizando desde hace tiempo saber dónde están las cosas y dónde van a estar ¿no? y para mí en ese sentido es negativo ese es, ha sido un muy buen punto paco, porque también da como inseguridad no da lo que comentaba en el primer capítulo del podcast eh, que parece un Google que te está quitando servicios que te los da luego te los quita que no tienes la seguridad de decir yo me acostumbro a trabajar de este modo y qué va a pasar de aquí a dentro de un año me lo van a quitar va a seguir va a triunfar va a fracasar no da, yo creo que inseguridad esos cambios y sí dime, Paco sí sí un poquito matizar no es verdad o sea es verdad que yo estoy de acuerdo con lo que te decía antes y lo que has apostillado tú también hay que decir, yo creo que eso nos lo va a explicar seguramente mejor Javier, que un usuario de Ubuntu, no un usuario novato, pero un usuario de Ubuntu con cierta experiencia y no hace falta mucha, se puede instalar cualquier entorno gráfico. Es decir, que una de las cosas que permite el software libre, que permiten los sistemas operativos GNU Linux, es que eh, yo tenga un, un kernel, un núcleo de trabajo y luego pueda decir que me siento muy a gusto con KDE y me pongo KDE, o me pongo Ubuntu Mate, o me pongo yo puedo de alguna forma adecuar eh, ese sistema operativo a mis, a mis gustos y preferencias. Bueno, para los que, entre comillas, sabemos suficiente cómo para hacerlo, no es complicado. Para un usuario eh, novato o poco experimentado, bueno, pues está atado al entorno gráfico que te da la distribución de una manera estándar. Muy buen, muy buen apunte y Javier, eh, ¿qué opinas del, del, cambio, del cambio de, de UNITA a GENOM3? Mm, si me permites extenderme, si me permitís extender un poquito aquí porque yo aquí tengo mis opiniones y son directamente por mi experiencia al trabajar en un instituto la limitación de presupuesto es mm, radical tienes dos opciones, o compras maquinaria a la última y compras dos máquinas o compras maquinaria eh, de tercera línea y entonces sabes que has de trabajar con maquinaria que tiene tiempo y que no tiene la, la misma potencia. Eso, y por otro lado, evidentemente, en mi experiencia, yo arranqué con un Genome 2, el Genome 2 hacía literalmente con el escritorio lo que me daba la gana, cuando empezaron los cambios a... y eso es lo que estaba explicando ahora a Paco. Cuando empezaron los cambios a un Genome 3 y empezaron a quitar botones porque sí, sin ninguna razón aparente por decisión de, de Genome. Eh, disculpa, sí, exactamente. Javi, eh, sí. es que llegaron a quitar el botón de apagado. Correcto. O sea, es, eso fue, eh. el, digamos que ese fue el, el punto final en el cual dije, hasta aquí. Hasta aquí. Luego entró el tema Ubuntu, eh, el tema Ubuntu perdón, el tema Unity. El tema Unity eh, yo le veo una lógica. A mí no me gusta. No me gusta, es una opción personal, no me gusta, considero que carga la, la gráfica de una forma espantosa y como yo he de trabajar con maquinaria vieja, me supone un problema. Me supone un problema, por tanto, no lo utilizo. Utilizo el flashback, que es una copia que aguanta como puede del Genome 2 y aparte estoy atado a ese entorno y luego, luego os explico por qué estoy atado a ese entorno. Eh, el problema Unity le veo muchísimo sentido en la guerra que había para, el, para conseguir lo que se llamaba el Linux de escritorio, Unity es perfecto para una oficina, para un trabajo de oficina en el cual la persona uh -huh. utiliza tres, cuatro cosas, si yo tengo el navegador, el procesador de textos el explorador de la hoja de cálculo y el explorador de la máquina es perfecto porque lo tienes todo sin tener que andar buscando. Ahora, si hablamos de alguien que tiene que andar... Eh, esta, esto con qué aplicación se ponía en marcha, cómo se llamaba, no me acuerdo. Mm, personalmente considero que el lentece. No entro en la estética. La estética es personal e intransferible. Ahí no ni, ni entro ni quiero entrar. Pero no sé si, si entendéis ese problema por ahí. Desde ese punto de vista. Por otro lado, es eso, Genome 2, precisamente, tenía un punto, era fácil, era fácil. Tú instalabas, eh, modificabas, movías. Si se perdía algo, volvías a, para atrás. Eh, a las malas, cuando te habías cargado una cosa muy seriamente, te ibas al fichero de configuración y aquí paz y después gloria. Genome 3 para hacer modificaciones, a veces había que, que tocar bastantes cosas. Ya no era un entorno para un novato, desde mi punto de vista. Por otro lado, precisamente, Paco lo ha comentado, lo, la gente está muy ligada al entorno con el que trabaja. Es decir, yo ahora mismo podría cambiar todo el centro y meter cualquier tipo de cosas siempre y cuando el usuario viera la misma pantalla. Esta, si nosotros, que más o menos relativamente controlamos, se nos hace cerrado una pantalla, el usuario estándar que lo que busca es yo tengo mi icono en esta posición y de esta forma, y si no está ese icono, la máquina no funciona. Eh, se pierde, se pierde. Estás, eh, por tanto, yo me he visto ligado a eso, a un genome flashback. Y en máquinas muy viejas que, no, que he tenido que trabajar con el Ubuntu directamente, eh, me pasé dos meses reconstruyendo el escritorio para que tuviera las barras en el mismo sitio, los iconos en el mismo sitio, porque el entorno, por ejemplo, LightDM, para manipular es bastante difícil, para configurar es bastante complicado, da bastante guerra. Y nos comentas de ordenadores antiguos. ¿Eh, ¿Has probado Genom 3 en esos ordenadores de pocos recursos? He probado Genom 3 en los ordenadores y la carga es bastante importante. Es decir, se nota que la máquina sufre. Sobre todo la gráfica. O sea, el problema no es el procesador. O sea, el procesador va a funcionar razonablemente bien. Pero la gráfica sufre bastante sufre bastante entre otras cosas porque incluso con, con la variante te hablo de que ahora estoy trabajando tengo todo el centro con 144 y tengo prototipos con la 164 la 164 ha mejorado mucho el rendimiento tengo una serie de problemas pero pues, por tema de, de hardware y de localización por tanto no lo tengo en producción aún lo que tengo son prototipos pero la tanto la 124, como la 144, la forma de que el rendimiento fuera bueno era precisamente eliminar todos los efectos del escritorio, quitar efectos. ¿Por qué? Porque estoy trabajando básica, mi máquina básica es un Core 2 Duo con 2 GB de RAM, 4 máximo. Eso es mi máquina básica de mm, estándar de usuario. Claro, estamos hablando de algo muy limitado, no está dentro de, de lo que sería un estándar ordinario. Y cuando te hablo del Ubuntu, te hablo de máquinas de procesadores Atom, con un giga de RAM. Directamente el prototipo del 16.4 no funciona en él. O sea, lo tenemos, a, lo tenemos tenido que tirar al Ubuntu 14, ni el Ubuntu 16 entraba. Entonces, eso me marca mucho qué puedo utilizar, qué no. Ya no es una cuestión de gusto personal, sino que yo he de dar respuesta, o sea, igual que, eh, que Paco o tú tenéis que dar respuesta a vuestras clientes y vuestro trabajo, yo tengo que dar respuesta a mi gente. Uh -huh. Más o menos, no, sí. en el fondo era eso. Sí, yo, yo quería intervenir un poquito porque efectivamente no hemos hablado. no Hay dos, eh, dos componentes cuando estamos hablando de un entorno de escritorio. Uno es el, el, el componente, digamos, eh, de look and feel, es decir, cómo me gusta el escritorio. Algo que, que yo, cuando entré en el mundo de Ubuntu, me resultó especialmente curioso. La cantidad de de foros y en la cantidad de preocupación que la gente tenía por lo bonito que, que parecía su escritorio. ¿no? Y la otra preocupación es la que tiene Javier y la que tenemos mucho, sobre todo si te dedicas profesionalmente a trabajar con sistemas, y es que tú tienes máquinas que no son el último modelo nunca. En, en algunos casos tienes máquinas, como le pasa a Javier, y en menor medida en, en una empresa, como me pasa a mí, que tienen pues... Eh, los recursos más limitados y estás buscando que el sistema operativo que tú que tú estés utilizando no te cargue innecesariamente esos recursos, porque para que algo luzca bonito si se come gran cantidad de la gráfica, la verdad es que resulta poco poco interesante. En ese sentido Unity tuvo muchas quejas, yo recuerdo al principio de la gente, aparte de lo horroroso que les pudiera parecer etcétera, etcétera, de que se cargaba demasiado, se comía muchos muchos recursos de la máquina. Eh, si Genome 3 se come más o menos que Unity, yo no he leído ningún, ningún artículo, había leído algo en Genbeta que decía que era ágil, etcétera, etcétera, pero, pero no, no he visto ninguna comparativa que que, permita, que me permita decir, oye, eh, independientemente del look and feel, Unity con respecto a Genome es más o menos eh, costoso a la hora de trabajar con él. Uh -huh. Hay un punto importante también ahora sobre este tema que. Todos cuando decimos, bueno, es que todos los ordenadores que tenemos hoy en día son muy potentes, pueden tirar muy bien con Unity, pueden tirar muy bien con Enon 3, con Ubuntu con lo que sea. Pero hay un punto también, eh, que hay pequeños ordenadores, pequeños PCs como una Raspberry Pi, eh, y esos realmente no van a tirar ni con Enon 3, creo, ni con Unity, ni con... Vamos, vamos a tener que usar lo más liviano que, se, que haya, un, X, un Shubuntu... Un Ubuntu, un Ubuntu Mate, tal vez. Pero es que todos esos ordenadores están triunfando en el Internet de las Cosas. Y si no entras en ellos, eh, te estás perdiendo una parte del negocio. Del negocio que además Ubuntu dijo que era muy importante y en el que estaba creciendo muchísimo. Sí, bueno, pues sí, hay, has abierto pues... ahí una espita... Eh, no sé si me he pisado. <risa> No <risa> Paco, Paco, adelante. Sí, has abierto una espita eh, en el Internet de las Cosas y, y has dicho, ¿por qué es Ubuntu? Bueno, no, vamos a hablar... Canonical ¿eh? y su interés y su economía. ¿no? Eh, vamos a separar un poquito, digamos, aunque es verdad que es la empresa que lo, que lo lleva adelante, pero el Internet de las cosas, que yo llamo el interés de las cosas, es, un, es una cuestión de Canonical, no de los usuarios del sistema operativo. Entonces. Bien, pues es muy posible que, igual que en un momento Canonical decidió que todos deberíamos ir a un entorno común y que y por eso Unity, y por eso en el, en el teléfono, etcétera, etcétera, pues ahora decida que todos vamos a tener una nevera, una lavadora y por lo tanto necesitamos un, un sistema operativo que, 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 que funcione ahí. ¿no? no me puedo mostrar más en desacuerdo con este tema. Es decir, o hacemos sistemas operativos que valgan exactamente para lo que querían tener que valer, que es el escritorio hacemos sistemas operativos que valgan para los teléfonos o hacemos sistemas operativos que valgan para las lavadoras y la mezcla suele ser algo que no funciona en ninguno de los sitios muy buen punto bueno eh, realmente también es es sea muy guapo tener Ubuntu en todos los sitios no en tu coche eh, en tu lavadora también no porque no, al final entramos con software privativo en, en cosas como que una lavadora explota porque coge más revoluciones de las que se admite porque alguien la hackeó entonces bueno yo creo que, que es un, un apartado muy interesante de entrar o sea que realmente el software libre debería de estar en todo bueno ubuntu eh, canónica canónica yo creo que se difumina demasiado intenta abarcar más de lo que puede no es no es una empresa demasiado grande y tiene, no tiene demasiados recursos y yo creo que realmente quiere abarcar más de lo que puede. Siempre intenta o, o que está intentando encontrar su posición realmente. ¿No, Paco? Sí, supongo que sí, que yo estoy, entre comillas, alejado de, de lo que serían los... los eh, la, la parte interna de Canonical y sus, sus dificultades económicas. Yo, yo creo, y estoy muy de acuerdo contigo, eh, cuando uno no tiene brazos suficientes para abarcar lo que quiere abarcar, normalmente eh, lo, lo abarcado te abarca a ti. Eh, y en parte es la historia del, del teléfono. ¿no? Me voy a comer con patatas todos los teléfonos del mundo. Bueno, pues si no has sido capaz de hacer un sistema operativo, al menos para uno, pues es muy difícil que te comas todos los demás esa parte siempre es una parte pero claro yo, yo no sé exactamente cuáles son las problemáticas las economías de, de de Canonical yo como usuario me desmarco un poco y estamos hablando por eso de genome me desmarco un poco que el sistema operativo que yo estoy utilizando en mi escritorio en mi caso en mi teléfono también yo creo que funcione y quiero que funcione independientemente de en qué otros sitios está utilizando algo o en qué otras cosas no como internet de las cosas etcétera eh, o, el, o el cloud no que es el, el otro gran mundo ahora eh, se está utilizando este sistema operativo y espero que eh, la empresa que lo que lo proporciona me tenga en cuenta como usuario que soy de de, de, de una cosa concreta no el teléfono en, ese, en aquel caso o, o el escritorio Sería, ¿Estaría bien que tuviésemos software libre en todos los dispositivos? Pues sí, seguramente, yo creo que sí, ¿por qué no? Eh, eh, eso, eso sería bueno. Pero que eso se haga a costa de que en todos los sitios funcionemos mal o regular, pues no estoy tan seguro. Totalmente de acuerdo con, con esa puntualización, Paco. Eh, Javi, eh, se ha hablado mucho de usar KDE en lugar de GNOME. Eh, no, mi pregunta no, es. No no no, 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 ni hablar, ni hablar. No, KDE ni, ni con un palo. Ni con un palo. A ver, bueno, reco reconozco que es, que es prejuicio. Reconozco que es prejuicio. Yo, KDE, pues en su momento, sobre todo al principio. Bueno, bueno, eh, Javi, 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 mi pregunta no era sobre KDE o Genom esa batalla. Eh, sino, ¿es Genom 3 en el entorno de escritorio idóneo a dónde emigrar? ¿Qué opinas de eso? Actualmente. Yo preferiría hacer la migración a, a mate. Yo, personalmente. Ahora, a nivel de producción, probablemente Genome 3 sea mucho más fácil de mantener en todos los sitios y tenga mucho más desarrollo. Básicamente, estoy pensando en desarrollo y en soporte posterior. Ajá. Eh, hay un punto en eso. Eh, yo he notado mucho, yo uso Ubuntu Mate en, el, en mi día a día, ¿vale? es mi, mi sabor preferido de Ubuntu. Y yo noto mucho eh, el toque de Martin Wimpress. Martin Wimpress es el que lo, lo creó, Ubuntu Mate. Luego fundó, eh, se fundó una comunidad alrededor. Y realmente, Martin era mantenedor en arts y, y tiene un toque. Tiene un toque como como el, el creador de, de Mint también. Clement, eh, creo que se llama, ¿no? Eh, sí. Y, y son personas que tienen una preocupación detrás constante. Que, que se molestan porque cuando les reportas un bug, que tienen el toque de dejar la distribución muy, muy fina. Y no he visto eso ni siquiera en Unity. Es decir, a veces dices, oye, hay este fallo, y ves que, que sí, que bueno, que queda reportado, pero que no hay esa preocupación de, de, de la perfección. Y yo creo que Ubuntu Mate, que está buscando el antiguo GNOME 2, es, es realmente Mate, es el mantenimiento de GNOME 2. Eh, realmente sí, Mate Wimpress o Ubuntu Mate tiene ese toque, tiene el toque de, de la perfección. A ver, nada es perfecto, pero sí llega casi a ello. Eh, tú, Paco, ¿qué opinas de.? Eh, ¿Preferirías algún otro sabor aparte que no fuera Genome 3? Bueno, yo, yo soy muy conservador, a mí me gusta mucho Unity, <laughs> pero soy muy conservador de los últimos años. Antes era Genome 2 y también me gustaba. Profesionalmente utilizo, utilizo Unity me va bien, es verdad que no tengo un equipo mínimo, tengo un equipo suficiente y en ese sentido pues no, no, no tengo dificultades. También utilizamos eh, MATE, eh, a mí me parece demasiado simple, personalmente, ¿eh? me parece, pues estoy, estoy hablando de Lucanfile, ¿eh? no estoy hablando de, 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 la, de la eficiencia a la hora de trabajar, eh, y de genómetros solo tengo, digamos leídas cosas de él, no, 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 no le he no le, no le hecho funcionar. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo, como decía en mi primera intervención, a mí me gustaría que las cosas fuesen estables. En ese sentido, estoy bien acostumbrado a Unity y, bueno, pues yo supongo que para equipos que fuesen eh, suficientes, pues sería un buen entorno. Si no, pues mate me parece una buena elección. Muchísimas gracias. Eh, vamos a dar por eh, finiquitado este tema. ¿Tenéis algo que añadir sobre la sí, migración que, de Genome 3 Si me permites. Sí, si por me supuesto. Es solo una cosa. Es que el, es una línea general y no quiero abrir esta este melón más que quizá para otro programa. El, tanto el tema de Unity como el de Genom3 como todos estos temas, y antes lo ha comentado Paco, los bandazos de Canonical casi siempre coinciden con... Eh, qué parte de Mac ocupamos, qué parte de Mac atacamos, sea ahora el escritorio, ahora que vemos la convergencia, como Mac ha hecho, es como si hubiera una especie de. En vez de buscar su línea y tirar por ahí y, y que me siga bien, eh, es como buscar cómo le, le comemos terreno a esta gente haciendo algo parecido dentro del, del software libre, y quizá eso sea y es una visión muy personal lo que hace que dentro del mundo de Linux ah, es, haya esta sensación de que de que Ubuntu no bueno es que Paco lo ha dicho no tienes confianza no es fiable no tienes confianza sí. de que, qué va a pasar con la siguiente versión claro yo yo Dios. creo que está el, el, el último cambio de, de Canonical ha ido en, en ese sentido en en dar un volantazo más. no Y eso, si yo tuviera ahora que gastarme dinero en comprar algo que tuviera eh, un producto hecho por Canonical, me lo pensaría porque diría: ¿cuánto tiempo les va a durar sus promesas? Eh, ¿Dentro de cuánto tiempo tendré que cambiar absolutamente todo porque han decidido yo que sé qué nueva perspectiva? ¿no? En ese sentido, yo creo que sí, han perdido, uh, han perdido credibilidad ante, ante los usuarios que es precisamente lo que se supone que tenemos trabajando con software libre, que nos da igual qué línea se tome, porque nosotros podemos continuar la línea por nuestra cuenta. Por eso es una visión, como digo, personal. Yo os puedo sí. decir por ejemplo, que, que con la última versión, por ejemplo, el, lo tengo todo en prototipo por un problema puramente técnico. Tengo las pizarras digitales paralizadas, todas. El kernel me reconoce la pizarra, los drivers se, se activan, pero como han cambiado el stack gráfico, pues no tengo manera de, de ponerlas en marcha. Eh, ahí juntamos otro problema, evidentemente. Las pizarras eh, no liberan el código, tengo que trabajar con los paquetes de, que me dan y habría, hay que reconstruir todo absolutamente. Por eso hace ya más de un año y sigue en prototipo, no lo tengo en servicio. Un tema muy interesante para otro podcast sobre la sí, educación sí, sí, y cómo adaptar Ubuntu o el software libre. Muy interesante, sí, ese nos lo apuntamos, ¿vale, Javier? Vale, y además, eh, acabas de comentar que sí, que el software libre, cuando desaparece algo, podemos siempre adaptarnos o podemos migrar a otras alternativas. Y precisamente enlazas con el segundo punto a tratar: la comunidad VPorts. Vports que es una comunidad que nació, un proyecto que nació con el objetivo de migrar Ubuntu Touch a móviles no oficiales de Canonical. Quiero decir, por ejemplo, Canonical vendía el BQ 4.5, vendía el Meizu MX4, pero había gente que tenía, oye, yo no tengo ese móvil, tengo un Phone, tengo un OnePlus One, eh, One, Plus One quiero... tengo un móvil en el que yo querría ejecutar Ubuntu Touch. Entonces salió esta comunidad que lo que hacía, lo que se dedicaba era coger el Ubuntu Touch y adaptarlo a, a, a distintos móviles. Y paradojas del destino, cuando Canonical abandonó Ubuntu Touch y Unity, VPORS, dijo yo voy a mantener Unity porque lo necesito para mis móviles y voy a seguir manteniendo Ubuntu Touch y voy además a migrar a otros muchos más móviles, como puede ser un Nexus 5 la pregunta que me viene a la mente nada más que leí eso y que os hago eh, javier ¿se le quedará grande este pedazo de proyecto a v Pues es complicado si hasta ahora teniendo la empresa detrás no se ha podido hacer ahora tenemos un ejemplo de comunidad de distribución potente mantenida por comunidad que es Fedora ¿se puede hacer? sí rápido no y quizá el problema que veo yo es que el mundo de los móviles es extremadamente inestable. Un móvil que tenga tres años, la gente te lo considera que es un cacharro in inutilizable. Aparte, veo otro problema, que es que tampoco tengo muy controlado cómo funcionaba la negociación, pero inicialmente se supone que, aparte. A pesar de tener un sistema Ubuntu, eh, tenías unos núcleos Android que no estaban liberados, que eran imprescindibles para poder funcionar, que son precisamente los acuerdos de Canonical con estas empresas para poder funcionar. Hay que hacer ingeniería inversa completa de esos núcleos. Pues claro, que literalmente cada máquina es, es un mundo. ¿está? Es el problema de, de cambiar de procesadores que no son procesadores Intel. En el mundo de los ordenadores estamos muy acostumbrados, en general trabajar con AMD o con Intel y como el procesador es igual el resto pues ya, ya ya te buscas la vida pero ya no hace falta mucho más saltas a ARM y lo que te vale en una máquina no te vale en la de al lado porque porque es otro proceso diferente en los móviles es todavía más complicado el proyecto francamente me encanta y la voluntad que hay detrás también lo veo difícil lo veo muy difícil mantener sí extender me lo veo como un selfish eh, va a ser un, es una guerra de, es una guerra de titanes que se va a, y se va creo que se va a mantener pero que se va a mantener por orgullo no por otra cosa uh -huh. y sobre cómo funciona Ubuntu Touch como está montado todo hay un vídeo muy bueno en YouTube de si buscamos Ubuntu europe 2016 vports Marius Ahí vamos a ver la charla de Marius eh, Gripsgar, no sé cómo se pronuncia su apellido, en el que nos explica un poco todo, cómo él monta todo el móvil, qué capas hay, qué problemas hay. Y es muy interesante para saber dónde entra Android, dónde entra Ubuntu y cómo funciona todo, ¿vale? Es muy interesante si lo buscáis en YouTube. Eso como apunte solo. Paco, eh, ¿qué opinas de la grandeza del proyecto para una comunidad que tampoco es tan grande? Bueno, eh, vamos a ver, hay, hay ejemplos muy exitosos de comunidades que se hacen cargo de, de proyectos que las empresas abandonan. Eh, yo creo que, bueno, desde luego LibreOffice es uno de ellos, pero seguramente Firefox también, ¿verdad? Eh, y la comunidad de Mozilla. Es decir, que. Eh, y yo creo que este es un, es un punto muy interesante, ¿no? Eh, la empresa tiene una estrategia, tiene una estrategia. Eh, técnica y comercial y de pronto la abandona porque, porque cambian sus intereses o porque el mercado no la deja no y la comunidad se resiste. Yo creo que fue muy emocionante y muy interesante ver cómo en la lista de correo que se tenía para los de, desarrolladores de Ubuntu Touch, eh, pues... Eh, ...oficialmente se, se despidieron... ...dijeron, bueno, pues hasta aquí se ha acabado... ...Canónica lo ha dejado, pues gracias a todos... ...y hubo de pronto una reacción... ...en aquella lista de correos, recuerdo... ...decenas, centenares quizá de... ...de correos agradeciendo el trabajo... ...y diciendo por qué se va a morir, ¿no?... ...¿quién, quién decide que las cosas se mueran... ...en el software libre?... Pues lo deciden las comunidades. Esto es la parte de realmente grande. Y, y la comunidad decidió que no se moría. Por lo menos por ahora, o por lo menos no en ese sentido. Y por eso, hubo ports Vports, que, que, eran, que es una comunidad pequeña, desarrolladores pequeños, eh, creó su, su lista en Telegram y empezó a tener eh, gente que se sumaba. Y si mis cálculos no fallan. Más de 350 personas ahora mismo en el supergrupo de, UV, de VPorts, una página web nueva, etcétera, etcétera. ¿Puede, puede ser demasiada, demasiada, uh, demasiado grande para, para la comunidad? Pues yo creo que eso dependerá de lo inteligente que sea la comunidad en decidir cuáles son sus objetivos, qué quiere conseguir y si eso que quiere conseguir puede o no estar al alcance. Yo soy optimista algunos datos, aparte de los 350 miembros de, de, de VPorts, eh, un gran porcentaje, Marcos tú entre ellos, eh, ha decidido migrar sus, sus APPs de la antigua tienda de, de Canonical o de Ubuntu, como lo queramos llamar, a, a, a la nueva tienda que tiene, que tiene el teléfono. ¿no? Eso es interesante, eso, eso significa que la gente no quiere dejar morir su trabajo, porque ha, ha usado muchas horas. Yo creo que tú, Marcos, eres un muy buen conocedor de, de ese tema. Eh, sí, un sí, poco. ¿no? Cantidad ingente de horas que, que Canónica le ha decidido tirar a la basura. Así por lo menos lo veo yo. Entonces la comunidad dice, no, no, bueno, la tirarás a la basura y yo la cogeré de allí y reciclaré, reutilizaré y, y lo pondré en marcha. ¿no? Eh, se eligió. Se eligió un sistema de, de mecenazgo, Patreon, no sé si lo conocéis, en el que se planteó que bueno, que había que tener algo de dinero para que al menos una persona fuese de desarrollador a tiempo. a tiempo total. Bueno, mis últimos datos de Patreon estaba entrando yo ahora mismo por aquí. Son que que, que tiene mil doscientos eh, euros mensuales para trabajar. Bueno, no está mal. En, hace un mes no había ni cien euros ahí puestos mensualmente y ahora mismo todos los meses consigue una financiación de ese calibre que permite que Marius, en este caso, se dedique cien por cien. Resultará eh, capaz de hacerse con ello. Yo apuesto que sí. A ver, sobre todo juventud, no les falta a todo el equipo porque te suele tirar. Los veo, eso lo veo como no es un problema, pero son demasiado jóvenes, demasiado ímpetu inicial. Esperemos que, que aguanten con ese ímpetu. Os veo a todos muy optimistas y yo no soy tan optimista al respecto. ¿Vale? Voy a dejar que pase un poco el tiempo y ver qué nos demuestran. Que eso es como se muestra, Porque a veces eh, yo ya estoy muy acostumbrado en el software libre. Que ves unos programas impresionantes. Con una sutileza de programación también impresionante. Pero el tío te hace una versión 0.1 y no te lo actualiza nunca más. Y no, lo que hace falta en el software libre es mantenimiento. Y mantenimiento. No. No. no eh, que, que digas tú he hecho la perfección y la dejo ahí reposar. No. Tienes que ir trabajando poco a poco durante el paso de los años. Entonces, yo ahí, VPors, mmm, como el proyecto es tan grande, le voy a dejar ahí, ver qué me demuestra primero. Ver si veo movimiento, si veo. Que por ahora lo estoy viendo. Oye, chapó al proyecto. Están demostrando que lo están sacando adelante, pero. Esto es un proyecto a muy largo plazo también. A ver, a ver qué nos demuestran. ¿Y qué veis de bueno y malo de que VPOS lleve eh, tan, eh, estos, este par de proyectos tan importantes como puede ser Unity y el propio móvil? Eh, ¿Va a ser bueno que, que VPOS decida hacia dónde tirar? ¿Hacia un lado, hacia otro? ¿O sería mejor, como era antes, que Canonical, que es una empresa que tiene sus propios productos, que puede invertir muchos millones? Bueno millones, sí. está bueno, estaba ya casi pensando en pesetas, pero que puede invertir bastante dinero en fichar a uh, ocho cracks y que esos ocho cracks me creen el móvil porque realmente la, la adaptación que hizo de Ubuntu, hay que decir que Ubuntu Phone era un Ubuntu real, ¿vale? El eh, Android levantaba el, los drivers, pero luego Teníamos un Ubuntu real. Ese trabajo es, es, es impresionante y muy complicado, muy complejo. Hace falta gente demasiado buena para hacer eso. Y ahora WePost eh, va a tirar sobre ese trabajo hecho. Eh, ¿que ¿Va a ser bueno o malo que una comunidad como WePost decida el futuro? ¿Hay hacia dónde tirar, eh, Javier? ¿Qué opinas de eso? No, no creo que, sea, que haya ningún problema ni que sea nada malo que la comunidad lo decida. Yo lo que he dicho únicamente es que veo el problema precisamente en esa interacción y en que las empresas grandes no son especialmente conocidas por colaborar fácilmente con el software libre, excepto tres o cuatro Android, todo el tema Android no, no viene por ahí y en el fondo cuando hablamos de Android hablamos de Google, Google que ya prácticamente ha declarado que está haciendo su propio su propia derivación del kernel. Para, para funcionar aparte. Ahora, por comunidad, fantástico, es que es la idea, es que es la idea, porque si no, si no, sí que estamos en manos de, de bien intencionados. La comunidad puede ser más bien intencionada, tener más líos, menos líos, ser más lento el desarrollo, y mi preocupación es lo que he dicho antes. El mundo de los móviles, la gente a nivel de público se mueve de, de ahora para tres meses, y una comunidad... Se va más lenta por una pura cuestión de que, de que es lo que ha dicho Paco una persona puede ser un genio pero ha de comer ha de comer y si no hay dinero para mantenerle el, el sueldo pues tiene que dedicarle a ratos perdidos y a ratos perdidos todos hemos trabajado y sabemos lo que supone supone que las cosas salen pero salen poco a poco y prisa ahora bien, si la gente que utilizamos lo, estos, estos Ubuntu Fonts no nos obsesionamos con la velocidad precisamente podría funcionar puede funcionar fácil, no rápido, tampoco con tiempo con paciencia y ayudando a todos en la medida de lo posible, sobre todo no perdiendo los nervios uh -huh. sobre, eh, me vino a la mente eh, cuando hablabas javier que por ejemplo si eh, por ejemplo veo como algo muy positivo. Que respecto a Canonical, por ejemplo, eh, hay un dictador benevolente. Hay, un, hay alguien que dice cómo hacer las cosas. Una idea muy clara hacia dónde tirar. Porque yo lo que he visto mucho es. El, el amado culto. líder, sí. Sí. <laughs> que bueno, en este caso sea Mark, o, pero bueno, en otros pueden ser cualquier otro. El problema que se ve mucho es cuando, dice, cuando preguntas. A, usas la meritocracia, eso sea con meritocracia, ¿vale? Pero cuando hay proyectos. No sé cómo, qué, qué ejemplo podría poner, igual, tal vez Debian, en el que se hace una pregunta en una lista de mail y aparecen 400 personas diciendo adelante, otras 400 diciendo atrás, otras 400 que meten comentarios por comentar y al final no sacas nada en claro. ¿no? Al final hay que tirar hacia adelante y eso es muy bueno, el tener a alguien que decida cuándo tirar y hacia dónde. Entonces en esta comunidad. Mmm, eh, Marius, yo creo que debería ser esa persona, pero bueno, vamos a dejar que pase el tiempo. Yo creo, eh, Paco, eh, tú qué opinas sobre que sea bueno o malo? Eh, ¿Es bueno eh, que Vepos lo lleve ahora eh, por su propia cuenta o sea mejor Canonical? Pues eh, yo voy a ser muy pragmático, es decir, a los, a los hechos me remito. No, no es muy bueno que lo llevase Canonical, fracasó, se ha tenido que ir. Buen se punto. ha tenido que ir además de mala manera. Por lo tanto, eh, y quería ir un poco con el comentario que hayas hecho de, de este dictador benevolente, pues depende, porque si el dictador benevolente está loco, si no lo hace bien, <laughs> claro, claro, lo que te quiero decir es que eh, el ejemplo ha sido canonical, canonical decide con mucho, con mucho ímpetu meterse a, al tema de los móviles, y decide muchas cosas, decide cambiarlo todo, y se equivoca, se equivoca, y lo habrá hecho con todo, jugándose su dinero, que se supone que el que se juega su dinero acierta, pues no es verdad, se equivoca. Y pone Unity y pone. Bueno, y un montón de. de, de digamos, de, de. desafíos tecnológicos que se pone delante y que no lo sabe llevar. ¿Vale? Entonces ahora la comunidad tiene la posibilidad de hacer eso de otra manera. Seguramente no lo va a hacer porque las comunidades tienen una falsa. digamos, ahí. De, el sentido de que de, de, todos deciden, etcétera, etcétera, y eso hace lento. Bueno, pues es verdad, seguramente va a ser mucho más lento la toma de decisiones con respecto a las que toma alguien por sus eh, eh, bemoles <laughs> en, su, en su despacho que la que toma la comunidad. Lo que pasa es que eso no quiere decir, eso no nos podemos equivocar, incluso hay un aspecto político en ello, ¿no? No quiere decir que cuando lo toma una comunidad es, un, es una decisión peor que si la toma un técnico jugándose su dinero. Pues no siempre. Las empresas se equivocan, muchas. Canonical se lleva equivocando una decena de años. Por lo tanto, a lo mejor la comunidad es algo más inteligente, aunque solo sea por el hecho de que suma eh, individualidades. Yo voy a apostar por ello. Muy bien, seguro que vamos a apostar todos por ello. Y yo creo que si no tenéis nada más que añadir sobre este punto, Paco Javi. Pues no, porque de entrada poco más podemos decir. Ahora es estar a la espera. Sí, efectivamente, ya a ver qué pasa. Y vigilar a los amados líderes que no se les vaya la cabeza, eso también. Sí, 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 que hay que tener cuidado con estas cositas, que hay veces que vemos a gente muy brillante haciendo tonterías de aquilo. Muy bien, pues vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona el proyecto, esperemos que tenga muchísima suerte. Y muchísimas gracias eh, Paco y Javi por estar hoy en Ubuntu y otras hierbas. Ha sido un auténtico placer contar con vuestra presencia. Esperemos que podamos repetirlo. Venga, pues gracias a ti por invitarnos. Igualmente, y que se pueda repetir muchas veces. Venga, pues nos vemos en la próxima. Un saludo. Venga, hasta luego. Adiós.